Hola, ¿cómo andan amigos? Bienvenidos al segundo programa del torneo virtual de FEDAR. Realmente, de nuestra parte, de todos los organizadores del torneo, estamos súper contentos por la participación de todos los competidores de la Argentina. Realmente es el segundo programa y vamos a estar viendo imágenes del día de ayer, donde arrancó la segunda jornada, la ronda número 32avos, que está todo el país compitiendo. Así que estamos muy felices y hoy tenemos un sabroso programa de FEDAR. Así que, bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestros compañeros, mis compañeros del comité de comunicaciones de FEDAR. Vamos a tener acá al máster José García, al máster Héctor Sousa y al Sabonín Mundi Arellano. Así que, bueno, vamos a darle la bienvenida y vamos a ir primero para el norte, para el norte de Argentina, para Misiones, con el maestro Héctor. ¿Cómo te va, maestro? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos ahí? Mirá, Misiones, estamos con mucho frío, pero estamos muy, muy calentitos con el tema del torneo. La verdad que estamos pasándola bárbaro. Está muy lindo, mucha participación. Y bueno, esta cuestión nos tiene a todos conversando, instructores, alumnos, padres. Los padres están muy emocionados realmente. Creo que manejan más emoción los padres que todos los alumnos. Pero bueno, es una cuestión que nos hizo muy bien a todos. Muy bien en Misiones. Bueno, entonces, gracias, Héctor. Y bueno, acá lo tenemos también. Vamos al centro de la Argentina, ¿sí? Si tiramos las líneas, ahí está Córdoba y está el maestro José García. Hola, José, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Muy bien, muy bien, muy contento. Estamos a full con el torneo. Realmente muy complacidos. Esto ha sido en un momento importantísimo que estamos viviendo, como esta cuarentena. Realmente fue una propuesta muy inteligente y que realmente está cumpliendo, creo que con el rol que se quería, ¿no es cierto? O sea, sacar a la gente de su encierro, que realmente participe, mantenerla activa, mantenerla entretenida, tanto en lo físico como en lo psicológico, ¿no? Muy contento. Bueno, es verdad, es verdad. Nosotros no nos dimos cuenta de todo lo que estamos produciendo en las familias del Taekwondo Nacional. Y bueno, el Sabonín, Mundi, ¿cómo te va, Mundi? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Todo bien, acá trabajando mucho, por suerte, y viendo cómo se desarrolla este hermoso torneo que se está organizando FEDAR. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, yo quiero comentarles que mientras nosotros estamos hablando, se van a empezar a mostrar imágenes, ¿sí? De la parte de competencia. Hoy vamos a destacar o vamos a ver las filmaciones o el resumen de la competencia de Danes, ¿sí? Que han competido en las categorías 12-13 años, 14-15, de 18 a 35 años y más de 36 años, perdón, 18 a 36 y más de 36 años. Bueno, hay un montón de localidades. Van a haber competidores de Ushuaia, de Villa La Angostura, de Puerto Deseado, de Córdoba. Recién estábamos hablando, haciendo un paneo, y estamos viendo que hay gente que está en Córdoba y mostrando la sierra. Es algo impresionante lo que se está logrando con este torneo. También toda la gente de Misiones, de la Federación Misionera. Así que bueno, mientras también estamos compitiendo, estamos hablando, perdón, vamos a ver competidores danes que han tenido mundiales o están compitiendo en mundiales y algunos medallistas de oro, ¿sí? Van a ver imágenes ahora en este momento de Matías Agostino y Alexis Sampaio, que en el último Mundial de Alemania se coronaron con el oro en formas por equipo. Después vamos a seguir nombrando los competidores que van pasando. Hablando de todo el país,
¿sí? Vamos a hablar ahora con el maestro Héctor, que el maestro Héctor es vicepresidente de la Federación Misionera y en su momento ha tenido cargos importantísimos de la Federación. Bueno, cuénteme, maestro, ¿cómo está trabajando la Federación? ¿Cuántos años tiene ya de antigüedad? Porque es una de las federaciones más antiguas, legalmente constituidas. Bueno, nosotros arrancamos el taekwondo acá en Misiones en el año 79 y nuestra federación no arrancó inmediatamente. Arrancamos primero como asociación posadeña de taekwondo, pero luego se transformó a partir de ir diseminando nuestros instructores en el resto de la provincia. Nuestra asociación se volvió chica, quedó trabajando como asociación misionera, pero formamos la Federación Misionera. Hoy tenemos 34 años ininterrumpidos, democráticos y con muchísima labor federativa, valga la redundancia, y hemos ayudado a un montón de gente, a muchísimo trabajo, a desarrollarse dentro de lo que es el taekwondo. Decimos que la Federación Misionera es el brazo institucional de lo que llevamos el taekwondo, de los que llevamos el taekwondo en la sangre, digamos. La verdad es que en nuestros estatutos tenemos una cuestión que hace a una participación permanente porque los presidentes y los cargos electos, entonces, en ese sentido, por los primeros próximos 4 años. Así que generalmente se da una participación muy importante, tanto en las asambleas como en el trabajo propiamente. Y bueno, creo que fue uno de los principales secretos para que nuestra federación se vea involucrada a mucha gente, muchos instructores, siempre con ganas de participar. Y hoy por hoy, todos los instructores misioneros estamos pudiendo dar clases, que es muy importante. Yo represento a la zona sur de alguna manera, pero somos un cuerpo, no estamos divididos en partes, pero bueno, yo doy clases en Posadas, Apóstoles, y tengo alumnos en San Javier, en Alem, y bueno, sería la zona sur de Misiones. Misiones está pudiendo dar clases, hemos vuelto a las clases presenciales, estamos muy, muy contentos, y bueno, cumpliendo un gran protocolo, y respecto a ese protocolo de trabajo y de dar clases, fue nuestra Federación Misionera la que, en conjunto con otra asociación, una asociación más que trabaja acá en Misiones, muy importante, hemos llegado al Ministerio de Gobierno y así al Poder Ejecutivo para hacer el planteo de la vuelta a clase. Bueno, fuimos punta de lanza en ese sentido y en el protocolo de los ministerios que dan origen a la posibilidad de volver a trabajar o de volver a la enseñanza, nuestro protocolo fue el protocolo tenido en cuenta para la escritura de ese consenso de ministerios. En fin, estamos trabajando, estamos teniendo una gran participación y yo como representante misionero dentro de FEDAR me ocupo de hacer llegar todas estas inquietudes, todos los cursos que hemos tenido desde FEDAR, porque hemos trabajado muchísimo desde el año pasado a hoy y quiero hacer un reconocimiento a todo el gran equipo de trabajo que hay en los distintos comités, pero esa situación de mucho trabajo me ha de alguna manera transformado en el interlocutor entre la comisión directiva y el comité de comunicaciones para con Entre Ríos, Chaco y Formosa, que están participando también muy activamente de esta convocatoria FEDAR para este e-tournament. Así que bueno, realmente muy feliz, el maestro Vera de Formosa, el maestro Solís de Entre Ríos, el Sabonín Zimmerman el maestro Solís de Chaco, el maestro Zimmerman de Entre Ríos, todos tienen alumnos y un escalonamiento de instructores participando de este hermoso torneo. Así estamos, de alguna manera, convocando a la región muy satisfactoriamente. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Máster José García, ¿cómo se preparó toda la Asociación Mediterránea, todo Córdoba, y usted también aparte está en otras provincias, para este torneo? Bueno, se trabajó realmente primero capacitando, ¿no es cierto?, un poco, vos sabés que este nuevo modelo de trabajo de las computadoras y de los celulares y todo, a nosotros realmente primero hasta nos llegó a chocar un poco, ¿no es cierto?, porque estamos habituados al frente a frente con la gente, realmente nos costó, pero es lo que se viene, indudablemente es el futuro, y ha sido esta situación de esta pandemia que vino, pero yo creo que ha venido para quedarse esto. Entonces, bueno, hubo que capacitarse, los instructores
Estamos llegando, las escuelas más importantes de la organización están todas trabajando vía online, con clases virtuales, y bueno, y esas clases justamente estuvieron abocadas a poder trabajar para este evento, ¿no? Tanto es así que nosotros presentamos 57 competidores de diferentes puntos de Córdoba y del país. Perfecto. Bueno, mientras nosotros estamos hablando, también se van a estar viendo imágenes de Manuel Palópolis, Matías Marchini, y Axel Molaro, Genaro Alvarenga. Bueno, que algunos son hijos de afamados o más grandes maestros o instructores. Así que, o hermanos, ahí vemos, hay un par de hermanos. Aparte de todos los competidores que están mostrando las imágenes ahora, que son representantes de todo el país, de todo, como dijimos hoy, de todas las provincias, y acá estaban hablando de cómo se está movilizando toda la gente por el torneo de FEDAR. Gratamente, realmente. Bueno, Mundi, tengo una linda pregunta. Y la pregunta es esta, ¿sí? ¿Por qué el torneo comenzó el domingo y todavía hay categorías y competidores que no comenzaron a competir? Bueno, esto se debe al esquema de trabajo que se planteó. Lo que se buscó en el diagrama es que todas las finales se desarrollen el último día. Entonces, para poder llegar con todas las categorías al mismo tiempo, hacer cuartos de final, semifinal y final en distintos días, y que todas las finales y todas las semifinales, ¿sí?, caigan el mismo día, necesitábamos comenzar primero con una cantidad de gente para ir emparejando las llaves. Yo ahora les voy a mostrar una planilla que tienen todos, pero que está buena que, ya dado esta pregunta, ¿sí?, que la expliquemos un poquito. Nosotros vemos acá, se está viendo, ¿verdad? Bien, nosotros vemos acá el diagrama de categorías, ¿sí?, y los días que van a competir. Si ustedes se fijan, acá tenemos, en la parte superior dice enfrentamientos, ¿sí? Estos números que ustedes ven abajo son cantidad de enfrentamientos. O sea que si tenemos 11 enfrentamientos, van a competir 22 personas, ¿sí? 22 competidores en 11 enfrentamientos. La cantidad de competidores de esta categoría es 43, ¿sí? Entonces, si nosotros sacamos del total de estos 43 a estos 22 que compiten, ¿sí?, vamos a armar esta primera llave, y con los ganadores de estos enfrentamientos vamos a completar la ronda de 32. La ronda de 32 tiene 16 enfrentamientos. Algunos que ya vienen, la mitad de esta rueda, de la ronda de 64, ¿sí?, que quedaron ganadores, van a completar esta de 16, que son 32 competidores, ¿sí? Entonces, no todos compiten en este primer día. Algunos comienzan el segundo día, el resto comienza el segundo día. Y pasa lo mismo con las otras categorías, y pasa lo mismo con los otros días, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, que compiten 6, ¿sí?, en esta categoría, van a competir 6 de una ronda de 22. Quiere decir que para completar estos 32 tuvieron que hacer esta ronda primero, ¿sí? Por eso hay categorías que empezaron en la segunda ronda y hay otras que empiezan en la tercera incluso. Si vamos más abajo, vamos viendo que hasta acá, hasta esta categoría, comienzan en el segundo día, que sería la ronda de 32. ¿Sí? Perdón, sí, la ronda de 32. Si seguimos bajando, vamos a ver categorías que comienzan, ¿sí?, y así sucesivamente. Esto se da por la cantidad de competidores que tiene cada categoría.
Acá tenemos las categorías ordenadas por cantidad de competidores de mayor a menor para que se vea más prácticamente cómo es el diagrama. Perfecto, perfecto, súper entendible. Así que bueno, sí, yo creo que el domingo a mí, bueno, a todos, nos llamaron los competidores. ¿Cómo no salgo yo? No compito yo. Así que tranquilos todos que van a competir todos. Así que nosotros realmente fue un trabajo, como comentamos en el primer programa, maratónico. Y la agarrada de cabezas todo cuando estuvo la propuesta de hacer el torneo. Así que bueno, no sé. Con este comité hemos tenido un montón de charlas, muchas reuniones por Zoom, porque no nos podemos reunir personalmente, y bueno, logramos este cometido de que esté en marcha el torneo de FEDAR. Nos vamos a un bloque, el próximo bloque, así que vamos a tener una propaganda. Bueno, empezamos el segundo bloque del programa del torneo virtual de FEDAR. Y bueno, tenemos algo muy importante dentro del torneo, que son las familias, ¿sí? No solamente los competidores, los instructores, los coaches, sino también las familias. Y bueno, hoy tenemos la visita de dos familias, la familia Lázaro Duete y la familia Arnedo Reinaldi. ¿Cómo anda la familia esta de Misiones? La familia de Lázaro. ¿Cómo te va, Lázaro? Bien, me va muy bien. Bien, así. ¿Ayer compitiste? No, todavía no. Mañana compito. Ah, muy bien. Y mamá, ¿cómo te va, mamá? Contame cómo. ¿Cómo le va? Bien, bien, me alegra. ¿Cómo es esto? Primero vamos a hablar con la madre, los chicos. Dijo, mamá, portate bien, contá todo. ¿Cómo ves esto de un torneo virtual? ¿Cómo lo está llevando la familia? ¿Qué sorpresas le dimos con este torneo? Cuéntenos. Mira, cuando Héctor nos comentó de que existía la posibilidad de este torneo, enseguida nos pusimos contentos porque, bueno, Lázaro es un chico que le encanta participar en todo tipo de torneos, ya sea para amistosos o para participar en sí, o sea, cualquier tipo de torneos nos gusta, ¿viste? O sea, le gusta a él y nosotros, por supuesto, que apoyamos. Esta idea nos pareció re linda, una oportunidad hermosa porque une al país, tanto el norte como el sur, todos nos vamos a ver, todos vamos a participar de la misma manera, así que eso es lo que más nos gustó, que el país entero esté unido. Sí. Qué bueno, es verdad. Logramos eso. Lázaro, contanos un poquito cómo es tu historia en el taekwondo, que lo más relevante que quieras contarle a todo el país. Y yo taekwondo empecé cuando tenía los 5 años recién cumplidos, me había llevado un amigo a taekwondo, y desde que entré me encantó un montón, me gustó todo. ¿Cómo es? Y ahora estoy hace 8 años y medio que estoy ahí, y me sigue encantando, me encanta todo todavía. ¿Y cuál es tu especialidad, forma o lucha? Lucha, pero ya me estoy llevando bien con forma. Sí, el confinamiento tuvimos que, más con el torneo, que no podemos hacer lucha, así que las formas es la columna vertebral de nuestro taekwondo ITF. Y de todas las formas, ¿cuál es la que más te gusta? ¿Cómo? De todas estas formas que vos tenés, tanto la de colores y la de danes, ¿cuál es la que más te gusta? De Dan me gusta mucho Quebec, y de los cinturones de colores me gusta mucho Chumú. Muy bien. Bueno, no sé, acá los panelistas, si quieren hacer alguna pregunta más a Lázaro o a la mamá de Lázaro.
Bueno, yo como instructor de apóstoles, en este caso de Lázaro en particular, la verdad estoy muy emocionado y muy motivado por la respuesta que ellos han dado. Entonces, la pregunta que me gustaría hacerle a la familia, que podría responderla Silvina seguramente, es si ellos ven esa motivación en el grupo de práctica y si lo ven como un camino a la vuelta, porque esto de entrenar a través de la pantalla, que date vuelta, que se te ve, que dirigiste hacia la ventana, ¿no? Correte hacia la cortina, es más complicadito, pero bueno, bajá un poquito la pantalla, así te veo los pies, hasta que volvamos al presencial, estamos todos con un montón de códigos nuevos, entonces por ahí, ¿cómo lo ven ellos a eso? Y bueno, fue un poco raro empezar así, pero bueno, es como es la nueva forma de adaptarse, como todo cambio cuesta, pero bueno, es cuestión de buscarle el horario, encontrar las formas, y bueno, seguir con el mismo entusiasmo, porque después hay que seguir, y cuando haya que arrancar de vuelta, si no va a costar el doble, así que bueno, hay que seguir poniéndole pilas, y bueno, poniéndole ganas, porque de reinventar se trata, así que siempre hay que aprender, y bueno, esta es una forma más. Sí, y bueno, y el grupo hay que ayudarlo, hay que darle ganas, y bueno, y el torneo creo que colaboró muchísimo para que todos arranquen con un poco más de ganas, ¿sí? Para ir más motivados, ¿sí? Muy bien. Claro, Silvina, nosotros lo que veíamos, que sin la parte y la colaboración de los padres, esto sería imposible. Así que, Silvina, tanto vos como la mamá de Lolo, de Lucrecia, al estar ustedes en el torneo y ayudarnos, nos dan un empujón impresionante para que este torneo sea un éxito. Así que agradecerte toda la voluntad y la energía que también ponen los padres, y es el reflejo para eso, también hoy fueron invitados. Bueno, vamos ahora con Lucrecia y Lolo. ¿Sí? Son alumnos de Ferro, son alumnos nuestros de la Bati, y bueno, la primer pregunta, Lucrecia, contanos un poco vos, aparte de ser madre, ¿qué más haces? Bueno, yo soy madre de dos niños, el mayor es Lolo, que es el que practica torneo con Edu y con Ale. Aparte soy psicóloga especializada en niñez y trabajo en el Ministerio Público Tutelar, donde tratamos de colaborar para que los derechos de los niños no sean vulnerados. Y en particular en este tiempo de confinamiento, bueno, muchos de los derechos como la recreación, la educación, el deporte, si bien no han sido vulnerados, se ven un poco alterados a lo que es la normalidad. Y creo que la participación de los chicos en los entrenamientos y en cada una de las clases es una posibilidad de seguir creciendo, que competir es algo que se hace con los otros y no contra los otros, y que eso sirve para poder ser una instancia más de aprendizaje. Bien, bien, bien. Bueno, y nosotros a Lorenzo le decimos Lolo, la mamá dijo es Lolo, así que, bueno, Lorenzo, contanos cómo ayer te presentaste, ayer competiste, y cómo fue eso, cómo fue preparar todo, la sala, también el sábado, sí, acuérdense que, bueno, la gente de Capital están todos en departamentos, es un poco más complicado, pero creo que han puesto una voluntad impresionante. Contanos. Sí, lo primero que quiero decir es que yo empecé a practicar a los 10 años y nunca pensé que iba a poder llegar a, no sé, a estar tanto tiempo practicando lo mismo, así con la misma perseverancia, todo, siempre tipo yendo a la mayoría de las clases, yendo por 3 años seguidos, la verdad, tipo, es un logro para mí personal. Y acá en mi living, la verdad es muy chiquito, no es chiquito,
que los moles lo hacen chiquito, y tuvimos que correr todo el sábado para el examen, y este día, y ayer para el torneo también, tuvimos que correr muebles, tuvimos que correr la mesa, el sillón, todo, para tener espacio para poder hacer bien el tool y que se pueda filmar bien, y que se vean, obviamente. Tuvimos que hacerlo, hicimos un video, había que corregir un par de cosas, hicimos otro, así estuvimos 10 veces, hasta que salió un buen video, y ahí sí lo mandamos. O sea, porque también tenemos esta la posibilidad de hacer un video y tratar de corregir los errores y volverlo a hacer para que salga un toque mejor que el anterior. Perfecto. Lo que sí yo me salté, que no avisé, que Lázaro es primer dan de taekwondo, ¿sí? Y bueno, Lorenzo es cinturón azul punta roja, y el sábado tuvo un examen y rindió para cinturón rojo. ¿Alguna reflexión más tenés, Lucrecia? Sí, en principio me quedé en ese momento en el que vos hablaste de la participación de la familia, de la estimulación con los chicos, y creo que como mamá, que acompaño a Lolo en todos estos procesos, quiero destacar que siempre me sentí acompañada por los dos profesores, que en el momento de coachear a Lolo en los torneos en vivo y en el torneo de ayer, estuvieron siempre presentes, siempre alentando cada uno de los momentos que también se presentan de frustración en estos procesos, y que bueno, repito, es una instancia de aprendizaje. Creo que competir en sí mismo en los deportes es la única posibilidad que nos brindan los otros seres humanos para poder superarnos a nosotros mismos en la disciplina que sea. Bien, bien, bien. Y Lorenzo, ¿qué del taekwondo, ¿sí? De las prácticas de taekwondo, ¿qué te gusta más? ¿La forma, la lucha? Recién no estaba diciendo Lázaro que le gustaba más la lucha, pero bueno, también le está poniendo mucha energía para las formas. ¿Y vos cómo qué más te gusta de todo esto, del proceso, de todo el círculo de composición del taekwondo? A mí me gusta un toque más lucha que formas, me gustan las dos cosas mucho igual, pero prefiero lucha porque me va mejor. Pero sí, ahora con esto de la cuarentena y todo, tengo que meterle más onda a formas y a la técnica, que no está mal, pero bueno, es lo que hay. Obviamente hacer un torneo así a distancia no tiene la misma esencia y el mismo aprendizaje de un torneo presencial, ¿no? Que es mucho más... no sé, tiene otro aire, tiene otra energía, tiene otra forma, ¿entendés? Y entonces como que además es mucho más alentador ir y hacer la forma o hacer la lucha cara a cara con tu contrincante o tu compañero, porque a veces me tocó con alguien de ferro en torneos, y bueno, pero nada, es siempre obviamente con la mejor de las ondas, estar siempre, participar, obviamente aprender de los errores, porque hay veces que se pierde, hay veces que se gana, y no por eso, no por perder tenés que abandonar, siempre tenés que apuntar para más. Bien, y José, ¿tenés alguna pregunta para Lorenzo? No, simplemente resaltar el rol de los papás y de la familia con el practicante, ¿no? No solamente taekwondo, sino en todos los deportes. Se involucra ese chico, esa chica tiene los días contados en la actividad deportiva que haga. La influencia de la familia y el instructor y la familia es realmente importante, porque en muchos casos nosotros podemos ser un respaldo, ¿no es cierto? En caso de situaciones X, realmente ese contacto entre la familia, el instructor, para beneficio del practicante es esencial. Así que mis felicitaciones a esos dos ejemplos de familia que está respaldando a esos chicos en este caso, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Mundi, tenés una... Yo te voy a sugerir una pregunta, Mundi, para que le hagas a Lolo. Si había dicho al principio, así, total, Lolo no nos escucha. Si Lolo dijo al principio sí al torneo, si cuando le dijimos que compita, ¿qué pasó? ¿Qué situación, ¿no? Algo de eso, tirarle alguna pregunta, porque después vas a ver la respuesta que va a tener.
¿Cómo fue el proceso? ¿A eso te referís? Sí, algo así, sí. Okay. Total, no nos escucha, Lolo, no nos escucha ningún televidente. Sabemos que hubo un proceso de adaptación, ¿sí?, para todo esto. Había unas reglas que seguir, había que mostrar un código, no había que salir de pantalla, ¿sí?, una serie de cosas. Y también el condicionante del espacio, ¿verdad? Y bueno, tuvimos muchísimas consultas sobre todo esto y algunos lo resolvían de mejor manera y otros un poco más complicadas, pero siempre llegamos a buen puerto. ¿Cómo fue el proceso que lo llevó a él a terminar el video que subieron finalmente, ¿no? Y bueno, al principio dije, bueno, va a ser 1, 2, 3 videos y ya lo vamos a poder subir. No me imaginé que iba a tener que estar, ¿cuánto tiempo? Como 20 minutos haciéndolo más. Primero dije, bueno, voy a ver dónde pongo los muebles, porque tampoco tengo mucho espacio para correrlo. Entonces, bueno, pensamos dónde correr los muebles, pusimos el sillón en el pasillo, pusimos la mesa en mi habitación, y ahí armamos un toque más espacio, movimos un toque el mueble de la derecha para no romperlo. Y después dije, bueno, voy a practicar el tool, así tipo ya tengo una idea más o menos cómo voy a hacer, y el espacio, y una vez que lo grabamos, dijimos, bueno, lo grabamos, qué sé yo, lo pusimos en modo espejo, en selfie, ¿no? Agarró el número, qué sé yo, grabo todo bien, qué sé yo, saludo, hago el tool, todo, termino, veo el video, no me percato de que está dado vuelta, de que está al revés, se lo mando a Ale, Ale me dice, no, está al revés, volvelo a hacer, listo, tengo que volver a hacerlo, pero esta vez lo doy vuelta, tipo, no doy vuelta al celular, doy vuelta, tipo, pongo con la otra cámara, la cámara del frente, y ahí lo vuelvo a hacer, y en un momento no sabía, cuando en la parte más adelante, que tenía la forma, no se vio el pie, otra vez, tenía que volver a hacerlo, un momento me dices, acá, pues yo tengo piso de goma, me conseguí ahí porque no tenía, me dice, sacá el piso de goma, que total no lo vas a necesitar. Saco el piso de goma, lo vuelvo a grabar sin el piso de goma. Y así estoy, como 10, 12 intentos, hasta que sale un buen video. No te digo un excelente video, pero sí sale mejor video que los otros. Y ahí sí, dijimos, bueno, lo mandamos. Lo mandamos, y bueno, ahora estamos esperando los resultados. Pero eso fue todo el proceso. Estuvimos revisando los videos para poder aprobarlos cuando el instructor los sube. Después nosotros los revisamos para que cumpla con las condiciones que se pusieron, ¿verdad? Antes de dejarlo a disposición de los jueces. Y la verdad es emocionante ver el trabajo que tienen para poder desarrollar todo esto. Se nota, ¿verdad? Se nota correr todos los muebles, hacerse el lugar, buscar el ángulo, revisar que no salgan los pies o la mano afuera. Cada cosa de esta, si bien no inhabilita, puede llegar a descontar puntos en la evaluación de los jueces. Pero realmente es muy, muy emocionante cuando uno revisa esos videos. Yo no soy juez, ¿sí? Pero solo revisamos la integridad de los videos. Y es muy, muy emocionante ver la alegría con la que lo hacen, o los nervios en otros casos, ¿no? Y el trabajo enorme que se han tomado. La verdad es emocionante. Bien, bueno. Bueno, la misma pregunta para Lázaro. Lázaro, contanos los pormenores del trabajo. Porque me imagino todos dijeron, lo hago 2 o 3 veces y ya está. Pero bueno, algunos por ahí tuvieron la suerte, otros tuvieron como la gente de Capital, la que vive en departamento, que por ahí, yo me imagino que los vecinos de Lorenzo se están mudando a Lorenzo, porque estaban moviendo todos los muebles, y en tu caso, ¿qué pasó? Bueno, yo, en las clases online, así, bueno, yo corría todo así, y me quedaba, bueno, un gran espacio para hacer las formas, corría todo y todo eso, y bueno, las formas me salían bien y todo eso, pero tenía que hacer un poco de traspasos. ¿Cómo es? Por suerte se habilitaron las clases presenciales acá en Apóstoles, y para mí fue lo mejor, ya que es más cómodo para hacer la forma y todo eso. Por ejemplo, a la hora de grabar y todo eso, no tenés que estar haciendo
unos traspasos y todo eso, como acá sí me pasaba eso. Capaz que más adelante, cuando tenga que hacer más la forma para presentar para el torneo online, capaz que tenga que hacerlo acá afuera y no acá adentro. Bien, bien. ¿Y cuántas? Sabemos que la competencia de danes son dos formas, ¿no? ¿Y cuántas veces con qué forma competiste? ¿Y cuántas veces tuviste que mandar los videos o te salió en el primer video ya quedó? ¿Qué te dijo tu instructor? ¿Qué formas te tocó y cuánto duró tu proceso para que te apruebe tu instructor el video? Y la verdad que habré hecho como la forma. Sí, bueno, pero ¿cómo es? Adentro de, todavía no cuando estábamos grabando, sino practicando, habré hecho unas 3 veces más o menos, que quedaba un poco más adelante, un poco más atrás y todo eso. Pero habré hecho como unos 4 videos, 5 para ir corrigiendo todo y después hacerlo bien. Perfecto, perfecto. Sí, maestro Héctor. Bueno, comentarles que en el proceso de trabajar en los videos, bueno, como decía Lázaro, por suerte nos habilitaron las presenciales. En la ciudad de Apóstoles estamos yendo una vez por semana, es lo que se nos ha habilitado, y aprovechamos ese día para hacer la prueba de videos. Y bueno, estamos muy ansiosos. En el caso de Lázaro todavía no compite, va a competir mañana, así que mañana sabremos tanto el código como qué formas le toca hacer. Así que mañana veremos cuánto filmamos, pero no, en todos los casos de los distintos alumnos que fuimos presentando, hicieron el trabajo, por suerte, vuelvo a repetir, creo que tenemos una bendición tremenda, hemos podido tener el contacto concreto con ellos una vez por semana, hace 3 semanas estamos trabajando ya, y bueno, estos viernes nos hemos podido encontrar y afinar el detalle de dónde está la cámara, hacia dónde apuntamos, así que entiendo que hemos tenido una bendición. Yo quería preguntarle a la mamá de Lolo, esto que ella dijo, me quedó muy, muy, a la recreación o a la actividad deportiva. Vos sabés que, bueno, tenemos bastante experiencia en la actividad del taekwondo, pero sin tener esa experiencia en tu profesión, fue una de las cosas que mencionamos al Ministerio de Deportes y al Ejecutivo Provincial, de que queríamos volver a garantizar el desempeño deportivo de los chicos para darle la salud psicológica a ellos, porque acompañábamos en su salud, con la salud, con la práctica a su salud propia. Entonces creo que fue un gran puntapié, y después lo trasladamos a la federación para ayudar a los distintos municipios o quien corresponda. Pero me pareció muy importante eso, porque realmente lo vemos de esa manera como instructores, que no solamente estamos enseñando unas pataditas o unos puños, sino que hay todo un entorno ahí que colabora en el desarrollo psicofísico de la persona. ¿Cómo me lo decís? ¿Cómo me lo contás? Correcto, sí. El deporte implica, no solo como ustedes dicen, unas pataditas o unos golpecitos, cualquier deporte, puede ser natación, digamos, no es meramente un chapuzón adentro de una pileta, hay todo un mundo que se mueve alrededor de eso, tanto para los niños como para los adolescentes, incluso para los adultos, lo que pasa que es cierto que en la historia de nuestra cultura los adultos perdimos esa pertenencia al club de barrio por diferentes razones, que ahora no viene en el caso, y bueno, sí, esto genera, digamos, una competencia sana, un pertenecer a una institución extraescolar, que implica socializar con otras personas fuera de un ámbito educativo obligatorio, esto es selectivo, acá los chicos van porque quieren, porque les gusta, se desarrollan capacidades motrices, capacidades cognitivas, capacidades sociales, capacidades afectivas. De hecho, bueno, si Lolo me lo permite, yo les cuento que el ingreso y la incorporación y el inicio de Lolo en el taekwondo
No fue porque conociéramos el taekwondo y nos pareciera un deporte que a él le gusta, sino por recomendación de su terapeuta, que nos recomendó, digamos, que nos sumáramos a este deporte, y encontramos realmente en Ferro, en los profes y en todos sus compañeros, un equipo al que Lolo se sumó, siempre fue bienvenido, y siempre pudo participar. De hecho, creo que extraña más eso que el colegio. extraña más el club que el colegio. La autoestima, digamos, se desarrolla bastante, y esto es un derecho que tienen los chicos hoy en día, el estar al aire libre, jugar, la recreación, la educación, esto también educa, la disciplina del taekwondo es una disciplina que es muy fuerte, que implica respetar muchos valores que también se están perdiendo en la sociedad, y esto, bueno, ayuda a desarrollar una personalidad más fuerte para enfrentar adversidades y poder salir siempre bien parado, o con esta nueva palabra que andan dando vueltas de lo que es la resiliencia frente a situaciones adversas, como nos pasa ahora con el confinamiento, ¿no? Poder decir, bueno, a pesar de la adversidad que estamos enfrentando, podemos salir fortalecidos. Hemos aprendido a filmar con la cámara de frente. Bueno, al equipo mío, si quieren decir unas breves palabras para ir ya redondeando el programa, bueno, empezamos con Héctor, maestro Héctor. ¿Está el maestro Héctor? No. Bueno, José, maestro José. Sí, ¿cómo no? Bueno, primero nombrar al maestro Luis Andrada, que forma parte de nuestro comité y no pudo estar presente. Agradecer a Edmundo, a Mundi y a Luis, que anoche estuvimos hasta las 4 de la mañana cargando gente porque había un problema acá en las redes en Córdoba y realmente no pude, así que mi agradecimiento a ellos. Y bueno, a seguir trabajando, creo que este torneo ha sido un reto. De los tantos que vamos a tener para adelante y de los proyectos que se van a ir abriendo y que vamos a ir generando. Así que creo que es un muy buen paso. Creo que es un trabajo federal que estamos realizando y es sumamente importante, ¿no es cierto? Acá está lo político de lado, está realmente la voluntad de llevar el taekwondo y al practicante hacia adelante. Gracias, maestro José. En Mundi, Sabonín Mundi, cuente. Bueno, al igual que como hizo José, yo quería mencionar a los colaboradores que tenemos en el Comité de Informática, que son Carlos Sosa y Maximiliano Seijo. Están trabajando muchísimo. Carlos hizo un trabajo impresionante con formularios, cosas automáticas que nos ayudaron mucho a terminar de organizar de atrás, ¿no? De este torneo, la parte de la informática. Así que muchísimas gracias por la colaboración. Estamos todos trabajando muchas horas y con muchísimo, muchísimo gusto, ¿eh? Con mucha alegría. Bueno, yo antes de dar la reflexión final, tengo un comunicado del Comité Deportivo de FEDAR para todos los blancos y puntas amarillas, los nenes en la categoría hasta 5 años, que es una categoría mixta, que pueden hacer la preforma de ataque o de defensa de un solo lado, o tanto derecho o tanto izquierdo, o sea, que pueden entrar con los videos así que bueno, sabemos que son chiquitos, que muchos han empezado hace poco, en tiempo de pandemia, y bueno, que le vamos a dar la posibilidad que lo hagan o la cruz, tanto que la hagan o de derecha o de izquierda, que no tienen que hacerla de los dos lados. Bueno, va terminando el segundo programa y realmente fue emotivo realmente que traer a los padres.
En este programa, el motivo también de tener a mis compañeros acá tantas horas de trabajo, porque esto no se ve reflejado en el torneo, pero esto llevó mucho trabajo en equipo. Y la reflexión es que la actividad de taekwondo, más que nunca en este tiempo de pandemia, es un salvavidas para todos los practicantes el estar dando clases online, el mostrar los 5 preceptos del taekwondo y sobre todo el espíritu indomable, que en estos momentos donde tenemos muchas restricciones, estar los profesores presentes, estar con los alumnos, más que nunca ahora tenemos más reuniones con los padres, ¿sí? Por lo general vienen los padres al finalizar o al principio de la clase y nosotros tenemos que dar otra clase, entonces son charlas más cortas, y ahora con estos tiempos que tenemos ahora, afianzamos la relación padre-instructor y vemos todos los elementos positivos que logramos con la participación de los mismos. Realmente el torneo de FEDAR no sería un éxito si no estarían los padres trabajando a destajo con los instructores, dando una mano, filmándolos, ayudándolo a hacer el espacio, tal vez tienen que correr los muebles y los padres están ahí, y las repeticiones, y el profesor le da las indicaciones, y el padre está al lado y está ayudando al instructor, al coach, para que mejore la forma. Y también una linda reflexión, que bueno, ahí se está poniendo en la piel del instructor, y creo que ahora más que nunca le va a dar el valor, si ya lo tenemos el reconocimiento de todos los padres, el valor que tienen los instructores, el sabón, el sabonín, el maestro, en las clases presenciales, realmente ahora entiende todo el trabajo que estamos haciendo, y nosotros ahora también le damos esa posibilidad que nos ayude para que el chico mejore en el taekwondo, porque sinceramente, 7 años, si el padre no está en las clases o ahora haciendo las formas y dando las correcciones necesarias, esto sería imposible. Así que la reflexión es esta, que la familia con este torneo de FEDAR está integrada al 100%, están todos los miembros de la familia latente por este torneo, y creo que tiene más energía el torneo con la participación de ustedes. Así que nada más, les deseo a todos buen fin del día de hoy, y bueno, el mayor de los éxitos a todos los competidores y a toda la familia. Gracias.